Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta gala empresarial de Bolaños, un evento organizado por ABEA, la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bolaños y que cuenta un año más con el patrocinio de Global Caja. Esta gala empresarial ya celebra su séptima edición. Una gala que supone el gran evento anual de ABEA y que da lugar al reconocimiento público de empresarios y autónomos bolañegos, poniendo en valor su labor profesional desarrollada a lo largo de toda su andadura. Y no había mejor forma de introducirnos en esta gala que con un músico que, como muchos empresarios y autónomos bolañegos, se ha forjado, y magistralmente, a sí mismo. Muchas gracias a nuestro guitarrista, virtuoso y bolañego, Joaquín Ángel. Os diría el título de la canción, pero me ha dicho hace un momento que se la acaba de inventar. Por lo tanto, improvisación, sin duda. La verdad es que le hace hablar a la guitarra. ¡Qué maravilla! En esta gala contamos con muchas personas que representan al tejido empresarial bolañego, acompañadas de autoridades locales y provinciales, familiares y amigos. A todas ellas queremos darles la bienvenida. Esta noche nos acompañan varios miembros de la Corporación Municipal, de los diferentes grupos políticos. También el concejal de Promoción Económica, Felipe López, con quien tengo el gusto de compartir micrófonos y la conducción de esta gala. Están con nosotros el presidente y secretario de FECIR, Carlos Marín, y David Plaza. También nos acompaña Florencio Rodríguez, presidente de Asaja en Ciudad Real.
al igual que también contamos con la presencia del presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, David Triguero, entre otras muchas personalidades y, como no, de los miembros asociados de ABEA, su junta directiva y su presidente y anfitrión de esta gala, don Daniel Reyes Naranjo Prado. Sí, Roberto, lo cierto es que en esta gala lo único que me faltaba era esto, presentarla, y aquí estoy, al lado de todo un profesional como tú. De igual forma, y como viene siendo habitual, contamos con la presencia esta noche de un invitado especial, el invitado de honor de esta gala. Y en esta ocasión, esta gala se honra de contar con la presencia del presidente de la excelentísima Diputación de Ciudad Real, don Miguel Ángel Valverde Menchero, que hace también las veces de anfitrión como alcalde de Bolaños de Calatrava. Él será el encargado de apadrinar a los galardonados de esta séptima edición de la Gala Empresarial ABEA. Frecuentemente, junto a las potencialidades de las empresas, es necesario el apoyo de otras entidades que se convierten en patrocinadores, empujando los sueños de muchas personas para permitir que pongan en marcha sus proyectos. Empresas que contribuyen a generar riqueza y empleo en nuestro entorno y lejos de nuestras fronteras. Y como el papel de estos patrocinadores es esencial, la Asociación Bolañega de Empresarios Autónomos quiere reconocerles públicamente su contribución a la puesta en marcha de esta gala. Global Caja, particularmente su oficina de Bolaños, es una de las entidades bancarias sin las que sería posible poner en marcha infinidad de acciones y que se ha volcado con ABEA, llegando a firmar diversos acuerdos con la asociación al objeto de que sus socios puedan favorecerse financieramente en el desarrollo de sus actividades empresariales, otorgándoles así la confianza necesaria para levantar sus negocios. Asimismo, recordamos que Global Caja es, un año más, la entidad patrocinadora de esta séptima gala empresarial ABEA 2023. Pues solicitamos la presencia en el escenario del director territorial de Global Caja, Miguel Ángel León, para dirigirnos unas palabras. Después de esta introducción con la guitarra tan maravillosa y después de este vídeo y de estos presentadores, pues la verdad es que lo mejor es estar callado, ¿verdad? Pero bueno, si me permiten, les voy a decir cómo han anunciado unas palabras, ¿no? Bueno, señor presidente de ABEA, Daniel, muchas gracias de nuevo por invitarnos a patrocinar este evento. Ya son 7 veces. Nosotros estábamos aquí en el 2015 y además ya le pido por favor que siga invitándonos, porque nuestra convicción en el apoyo a los empresarios es firme. Quiero saludar también al invitado de honor, al alcalde de Bolaños, a Miguel Ángel Valverde. Han pasado muchas cosas desde el último año que estábamos aquí, ¿verdad? Le deseamos desde Global Caja mucha suerte en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades, como tuvimos ocasión de expresarle cuando estuvimos a visitarle después de haber sido nombrado presidente de la Diputación. Permítame también, aunque protocolariamente no me corresponde, le corresponde al presidente de ABEA, pero saludar también a don Carlos Marín, presidente de FECIR, amigo Carlos, como te gusta decir, y entidad con la cual tenemos también unas relaciones muy firmes, muy asentadas a través de todo tipo de convenios. Enhorabuena por esa feria de Cercatur, toda la suerte del mundo para la que viene, para la de FECIR Auto, y sí, podéis encontrar en nosotros, como siempre, un apoyo importante. Aunque no lo veo en este momento, pero sé que está ahí Florencio Rodríguez, y se le ha nombrado, y también quiero saludarle a Saja, entidad con la que tenemos unos vínculos enormes. También la Asociación Campo de Calatrava, cuyo nuevo presidente, David Triguero, está aquí y es una institución en la cual también nosotros estamos incluidos, estamos presentes, estamos apoyando como socio que acude habitualmente a través de un responsable de instituciones que atiende este tipo de asociaciones, en este caso de desarrollo rural, para fomentar el desarrollo de la economía. Nosotros queremos hacer exactamente lo que se ha puesto en el vídeo, que es apoyar el territorio en el que estamos y hacerle mejor. Y por eso para nosotros no es ninguna... es nuestro deber estar aquí, es nuestro deber apoyar a todos los empresarios. Miren, cuando nosotros analizamos un pueblo y analizamos lo que llamamos potencialidad, que si me permiten que se lo traduzca es futuro, si queremos analizar el futuro que tiene un pueblo, un factor determinante de ese futuro es el número de empresas que tiene. Si ese pueblo tiene muchas empresas, tiene mucho futuro. Y si no tiene empresas,
no se genera empleo, no se asienta la población, no florece la economía, aunque luego tenga muchos recursos naturales, cinegéticos o de cualquier otra índole. Si no hay empresas en los pueblos, no hay futuro, se vacían. Por eso es una obligación reconocer a todos los empresarios el esfuerzo que hacen, el haber convertido, gracias a ese esfuerzo también, sus sueños en realidad. Y por eso nosotros estamos absolutamente convencidos de que reconocérselo en actos como estos es importante, y luego durante todo el año, porque las dificultades están todos los días. Y por eso ha venido pues el director de zona, responsable de esta oficina, Víctor Manuel Esquinas. También ha venido toda la oficina al pleno, comandada por su director, que es José Vicente Carrascosa. También, como saben, en su equipo están dos personas de Bolaños, Joaquín, María Luisa. Ha venido también una especialista en empresas de Ciudad Real, que es del pueblo, Rosa García. Estamos absolutamente entregados en apoyar a los empresarios, en reconocérselo. Y también le queremos decir a las familias de todos los empresarios que merece la pena, que merece la pena todos esos desvelos, todos esos esfuerzos que realizan sus familiares por conseguir, como digo, desarrollar esas empresas, porque sin esas empresas sencillamente no hay futuro. No tengo seguramente nada más importante que decir que felicitar a los premiados, que disfruten de la velada y buenas noches. Muchas gracias. Las personas que están al frente o forman parte de las empresas a las que rendiremos homenaje esta noche son esos hombres y mujeres hechos a sí mismos, que gracias a su entrega y pasión han sido capaces de crear sus propios proyectos empresariales, ofreciendo empleo a otras personas y generando riqueza y desarrollo en nuestro territorio. Muchos de ellos han adquirido esos valores en el seno familiar, escuchando los consejos de sus padres y abuelos, sabiendo desde bien pequeños y con el esfuerzo de los suyos como referente, que todo lo que se haga en la vida debe tener fuertes cimientos para no derrumbarse ante las dificultades. Pretendemos resaltar el papel de quienes luchan por mantener a sus empresas y empleados en pro del bien común, situando al pueblo de Bolaños en el lugar que siempre ha ostentado y por lo que siempre ha sido reconocido, el de un municipio activo, dinámico y emprendedor. El fiel reflejo de ese carácter emprendedor que identifica a nuestro pueblo es la Asociación ABEA. La Asociación Bolañega de Empresarios Autónomos se funda en septiembre de 2012 con el fin de defender los intereses comunes de sus asociados y el fomento del desarrollo industrial y económico de la localidad. Una prueba más de que la unión hace la fuerza y revierte en grandes logros para la comunidad. Gracias a su trabajo e iniciativas, una asociación como ABEA ha conseguido aglutinar al sector empresarial de Bolaños, poniendo en marcha acciones de diversa índole para impulsar la participación de diferentes colectivos, organizando eventos para poner en valor a empresas y hacer oír la voz del tejido empresarial bolañego, una de las claves del desarrollo económico de esta localidad. Además, la asociación ha venido firmando y mantiene diversos convenios y acuerdos de colaboración con distintas entidades, empresas y comercios de la localidad, junto a otras empresas de servicios, a fin de favorecer los intereses de las compañías asociadas. Es el momento, una vez presentada la asociación anfitriona de la gala, de dar la palabra y ceder atril y micrófonos a su máximo representante. Solicitamos la presencia en el escenario del presidente de ABEA, don Daniel Reyes Naranjo Prado. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos un año más a esta noche tan especial para nuestra asociación. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia a nuestro invitado de honor de este año, que es don Miguel Ángel Valverde Menchero, como presidente de la Diputación de Ciudad Real perdón, y alcalde de Bolaños. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y aceptar la primera. Presidentes y presidentas de asociaciones locales aquí presentes, concejales y concejalas, también dar las gracias a FECIL, representada aquí hoy por Carlos Marín y David Plaza como secretario, Florencio Rodríguez de Asaja, a la Asociación para el Desarrollo de Campos de Calatrava, con su presidente a la cabeza, don David Triguero Caminero, y los miembros de la Junta Directiva. También, como no, podría ser de otra forma, al patrocinador oficial de esta gala, a Global Caja, que un año más, y ya son siete,
te cojo la palabra para seguir el año que viene. Muchas gracias por todo, porque muchas veces sin vosotros esto no llega adelante. Daros las gracias, en primer lugar, pues a ti, Miguel Ángel León, como director territorial, a Víctor Manuel Esquinas, que también está por aquí, director de zona, José Vicente Carrascosa, el director de oficina de Bolaños, Joaquín, María y demás compañeros de oficina. Muchas gracias por vuestra presencia. Agradecer también su colaboración, como siempre, al Ayuntamiento de Bolaños. Un año más nos sigue ayudando desde el principio a esta asociación. En concreto, me gustaría resaltar al concejal de Promoción Económica, Comercio, Consumo, Cultura, etcétera, etcétera, don Felipe López López, que además es el coordinador de esta gala. Muchas gracias, Felipe. Un año más, Miguel Ángel, no sabes lo que tienes. Y cómo no, a la pareja de este año que nos acompañará para conducir la gala BEA 2023, don Felipe López López, que hace de todo, y Roberto García. Muchas gracias, Roberto, un año más por contar, cuando te llamamos, contar con nosotros, y tú con nosotros, y nosotros con ellos, ¿vale? Como dices. Y en general a todos ustedes por asistir un año más a esta séptima gala empresarial ABEA 2023. Muchas gracias a todos. Si me lo permiten, como todos los años, me gustaría explicarles lo que esta asociación ha hecho y está haciendo para sus socios y para nuestro pueblo. Son unos 5 o 6 puntos. Después de 9 años, seguimos renovando convenios y firmando acuerdos, todos los años. Seguimos trabajando en nuestro parking de camiones. Este año, a fecha de hoy, tenemos 24 socios y 36 plazas de camión. Nos queda algo libre. Creo que antes que termine el año podremos decir que lo tenemos lleno. Es una pena porque las instalaciones que gracias al ayuntamiento tenemos es digno de ver conforme están y lo que están disfrutando ellos. Y la verdad es que, bueno, pues no sabemos lo que tenemos hasta que no nos falta. Espero que se den cuenta algún día los que todavía no tienen su camión allí. En marzo hemos celebrado la 8ª Feria del Lector. Un año más se ha conseguido ocupar el total del recinto. Hemos tenido 15 expositores, de los cuales 4 han sido de Bolaños, 7 de localidades de Castilla-La Mancha y 4 del resto de España. En junio tenemos el Día Grande de la Asociación, la Gala Empresarial, que este año se ha tenido que posponer al día de hoy, donde reconocemos el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la trayectoria de todos nuestros socios y no socios. Subrayo, como siempre, lo de no socios, porque aquí tratamos a todos los autónomos y empresarios de Bolaños por igual. Quien también quisiera dar las gracias es a las componentes de mi junta directiva, que trabajan realizando durante todo el año un esfuerzo que no se ve, pero que se hace. Espero, un año más, hayamos acertado en la elección de los galardonados, a los cuales aprovecho para darles la enhorabuena porque creo que los merecéis. En agosto hemos vuelto a celebrar con gran éxito las Noches Blancas Bolañegas en su 8ª edición. En septiembre, para el año que viene, y aprovecho que está aquí Fecil, queremos y creo que deberemos estar en Fercatur. Creo que es un escaparate que Bolaños debe estar ahí. Nosotros queremos estar y espero que contéis con nosotros. En noviembre queremos organizar, si puede ser de una vez, y aquí me gustaría que nos echara una mano a la hostelería porque estamos perdiendo la ruta del puchero o la ruta de la tapa y yo creo que se deben de volcar un poco. Nosotros podemos hacer mucho más esfuerzo, pero al final son ellos quienes tienen que ayudarnos. Nosotros los podemos ayudar a introducir y hacer cosas, pero si ellos no se apuntan y no se unen, pues no podemos llevar estas cosas a cabo. Y empezamos muy bien. Tenemos que retomar y coger la ruta del puchero y la Feria de la Tapa, tener que recuperarla porque hemos sido pioneros en eso y no debemos de perderla. Ojalá y así sea. En diciembre volveremos a organizar el concurso de escaparates navideños, como todos los años.
Y bueno, y poco más. Hoy es un día de alegría para los galardonados. Permitidme que agradeceros nuevamente a todos ustedes la presencia. Espero que disfruten de esta gala empresarial. Y nada, dar muchas gracias a todos, que tengáis salud y Global Caja siga contando con nosotros. Muchas gracias. Comenzamos con el acto de entrega de galardones de esta noche, acto que pone de relieve la aportación de los empresarios y autónomos de nuestro pueblo a la mejora de la sociedad desde distintos ámbitos y sectores de actividad. Comenzamos, por tanto, con la entrega de los mismos. En primer lugar, un reconocimiento especial que ABEA le quiere brindar a otra asociación, de la que la propia ABEA es socia, y que lleva más de 2 décadas trabajando por el desarrollo cultural, patrimonial y económico de nuestra comarca. Un galardón a la colaboración con ABEA que recae en la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. Recogerá el galardón de este reconocimiento especial a la colaboración con ABEA el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, don David Triguero Caminero, de manos del presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, don Miguel Ángel Valverde Menchero, para lo que requerimos la presencia de ambos en este escenario. Bueno, muy buenas noches. En nombre de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, ante todo queremos estar hoy aquí para dar las gracias. Dar las gracias por este reconocimiento y dar las gracias por el trabajo que realiza ABEA y realizan las empresas y los autónomos de Bolaños. A mí me ha tocado en esta ocasión, como presidente, recoger este reconocimiento, pero sí tengo que decir que este reconocimiento es fruto del trabajo que han realizado muchísimas personas. Muchos hombres, muchas mujeres, que han estado participando en distintas juntas directivas, presidiendo la asociación, asociaciones que han participado también dentro del tejido social que también compone la asociación, y a lo largo de más de 20 años, como se ha dicho, han estado ante todo apoyando el emprendimiento de distintas empresas y distintos autónomos de la comarca. El campo de Calatrava, como se ha podido apreciar en el vídeo, es una comarca con mucha historia, con un gran legado, una gran identidad, pero sobre todo también con una ubicación privilegiada y una cultura de emprendimiento. En esa cultura de emprendimiento, donde Bolaños creo que es una auténtica referencia y ha sabido marcar un camino el pueblo bolañego para emprendedores de muchos municipios, ahí la asociación siempre ha estado apoyando en los retos, en las ilusiones, en los proyectos que han presentado y trabajando conjuntamente. Hemos pasado distintos presidentes, también el que hoy es el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel, la alcaldesa de Calzada hasta recientemente, Gemma García, pero ante todo ha habido una pieza fundamental, que ha sido el gerente de la asociación, Carlos Corella, que hoy nos acompaña en esta gala, y este reconocimiento ante todo ha sido gracias a su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Carlos, también, por estar con nosotros esta noche. Continuamos ahora resaltando a los profesionales de la hostelería en nuestro municipio, que, como todas las empresas que desempeñan esta labor, saben bien el esfuerzo requerido para estar al pie del cañón. Saben bien también que, a la hora de servir a la clientela que acude a sus establecimientos, pues tienen que estar siempre a tope, porque cuando ellos trabajan, nosotros vamos a divertirnos. Desde la Asociación ABEA, conociendo la importancia y la trascendencia del sector, se ha decidido hacer entrega este año del galardón a la trayectoria hostelera al bar-restaurante Isla Perejil. Entrega el galardón el presidente de la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos, don Daniel Reyes Naranjo. Lo recoge el fundador del bar-restaurante Isla Perejil, don Anselmo Baos Martín. Yo, en primer lugar, darle las gracias a ABEA por este premio. Recogerle el guante, nosotros participaremos en los concursos del puchero y de la tapa, como todos los años. Y bueno, pues para recibir premios como este hay que tener
una gran familia, un buen número de clientes y amigos y un gran equipo de trabajo. Yo puedo presumir de tener las tres cosas. Muchas gracias. Es hora de homenajear ahora al comercio tradicional de la localidad, correspondiendo en esta ocasión a un carnicero de los de toda la vida, Rafa, de Carnicería Las Lomas. ¡Qué ricos los chorizos parrilleros, las salchichas a la brasa y las chuletas de cordero, que cantaba Jordi Dan! Y con mucho ritmo, pues seguro que se las compró a Rafa. Y si te descuidas, hasta se llevó un buen jamón. Entrega el galardón al comercio tradicional el presidente de la Diputación Provincial, don Miguel Ángel Valverde Menchero. Lo recoge su propietario, Rafael Calzado Sobrino. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Asociación AVEA por la placa y el reconocimiento a nuestro trabajo, que nos da mucha alegría y nos enriquece para seguir dando un servicio a nuestro pueblo. Gracias. Quiero también que, bueno, que Mari Carmen, que es mi mujer, quiero que me acompañe también aquí. Que suba, se lo merece todo. Ella es la que tiene la carnicería para arriba y la que me apoya en todo. Pasamos ahora a otra de las actividades que es seña de identidad de los bolañegos, aunque en los últimos tiempos afronta arduas dificultades, como es el transporte. ¿Sabías, Roberto, que allá por donde vayas te puedes encontrar un transportista bolañego? Hasta en el lugar más remoto. Fíjate, puedes viajar al Levante, por ejemplo, y ver un tráiler cargando ingente cantidades de fruta para abastecer alguno de los almacenes locales. Y si te quedas un par de días por allí, puedes pasar a alguna tienda a comprar la misma fruta que ha llegado a vender otro bolañego. Me lo creo, Felipe. Los bolañegos sois muy buenos tratantes. La verdad es que rara es la ocasión que cogemos una carretera y no nos cruzamos algún camión con un distintivo de Bolaños. Seguro que el siguiente homenajeado también tiene algún distintivo y lleva a su pueblo por bandera lo más importante en el corazón. AVEA quiere entregar el galardón a la trayectoria en el sector del transporte, a Jerónimo Martín Ruiz. El galardón a la trayectoria en el sector del transporte lo entrega el presidente de AVEA, don Daniel Reyes Naranjo Prado, y lo recoge el propio Jerónimo Martín Ruiz. Solamente dar las gracias a todo el público por asistir y ya está. Gracias.